Agradecer en primer lugar al directorio y a la alta gerencia por confiar en el desarrollo del negocio automotriz en la organización Ferreiros, el cual el año pasado representó un récord de 14% de la facturación total. Además, a las marcas que representamos, líderes de clase mundial, las cuales nos brindan permanentemente su apoyo para darles mejores productos y servicios. Un especial y un caluroso saludo a las delegaciones de Beko, Kenwood y Yutong, que ya se señaló nuestra gerente, que hoy comparten junto a nosotros este importante paso. Un especial agradecimiento a todo el personal y equipo humano que conforma la división automotriz, que con su dedicación, compromiso y esfuerzo hacen posible el desarrollo de este negocio. Base todos los subgerentes, los jefes de línea, los supervisores, adelante, puedan subir con nosotros, a quien quisiera que le den un fuerte aplauso. Debido a que ellos, algunos con más experiencia que otros y otros con juventud, son los que están logrando el crecimiento de este mercado, de este negocio. Mariela García de Fabre, acá en la inauguración justo de Ferreiros en el local comercial. ¿Cómo está, Edmundo Tuerca? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, en esta reunión muy amena donde ustedes están inaugurando el local comercial, ¿no?, de Ferreiros. Sí, nosotros tenemos, esta es nuestra segunda sede de la división automotriz. Nosotros tenemos la sede en Lurín desde hace muchos años, donde tenemos un taller muy amplio con bahías para tanto la preentrega como la reparación de los camiones y los buses que nosotros ofrecemos al mercado.
Hemos inaugurado hoy día nuestra segunda sede automotriz. Aquí vamos a tener básicamente las operaciones comerciales y también bahías de servicios, sin embargo, siendo Lurín nuestro taller principal. Lo que también vamos a tener en este local es el centro principal de distribución de repuestos. Desde aquí van a salir los repuestos para las líneas Iveco, Kenworth y Yutong, que son las líneas que ofrecemos al sector transporte. Desde aquí saldrán los repuestos a nivel nacional. Ferreyros tiene más de 40 puntos a nivel del país, donde damos soporte a todos los equipos que comercializamos. Y es importante que entonces tengamos una distribución en todo el territorio nacional de los repuestos para poder asegurar que los camiones y buses operen pues al ritmo que el cliente espera. Roberto Huaycan, de la dirección automotriz de Ferreyros, ahora en la inauguración del nuevo local. ¿Cómo está el Mundo Tuerca? Sí, buenas noches a todos sus escuchas. Realmente estamos en un gran evento porque este no es el nuevo local, sino es un local adicional en donde vamos a tener nuestro centro de distribución de repuestos a nivel nacional. Tenemos bahías adicionales a las que tenemos, a las 40 bahías que tenemos en Lurín. Acá vamos a tener 9 bahías adicionales para talleres de servicio, además que toda la parte comercial para asesoramiento de nuestros clientes con la configuración de camiones y unidades y buses la podemos hacer acá. Estamos en un sitio estratégico porque estamos en el medio de la avenida Circulación y la carretera central, de fácil ubicación, y entonces estamos casi en el ombligo de las dos carreteras principales del Perú. Un poco en cuanto a los camiones también que están exhibiendo en este momento. Sí, son unidades de las tres marcas que representamos. Tenemos Iveco, que es una marca italiana, donde tenemos una gama importante de vehículos, en donde la que más destaca en estos momentos en el mercado es el Volquete 6x4. Después tenemos la marca Kenworth, que ya esas la tenemos como 13 años. Principalmente estamos en el segmento de tracto camiones de los más pesados, y últimamente hemos adquirido la línea Yutong, que es la fábrica de China más grande de China y de toda Asia, y es la segunda a nivel mundial en producción de buses.